Días con todos y con todas, siendo las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 6 descentralizada. Sin perjuicio de eso, tenemos, coronel, ¿cuántas sesiones ya del Consejo de Seguridad? El día de hoy cumplimos la sesión 76, doctor, 30 en el presente año. 30 en el presente año, 76 en general desde que comenzó la gestión. Y la sexta sesión descentralizada, que tiene por objeto ir a distintos lugares del distrito. En este caso se ha escogido el Parque Tradiciones como un lugar emblemático. Y vamos entonces a dar inicio formalmente a la sesión tomando lista. Señorita Secretaria General, sírvase pasar lista. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briceño Pomar. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Ildefonso Raúl Moncada Baglietto. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. En representación del teniente brigadier Javier Erkes Bosman, el teniente brigadier Guillermo Muñoz Tapiana. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora del Distrito de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, coronel, señor alcalde. Muy bien, tenemos quórum pleno. Voy a recordar algunas reglas, digamos, del procedimiento para la sesión. La sesión está programada para una hora de trabajo, porque después todos tenemos actividades, obligaciones. Vamos en la primera hora a dar cuenta de algunas situaciones, hechos, trabajos realizados. Cederemos el uso de la palabra a los miembros del comité y después abriremos libremente rondas con los vecinos que en esta oportunidad han tenido a bien llegar a participar. En ese sentido, yo quisiera recordar que en estos momentos el primer oficial de la Compañía de Bomberos número 28 de Miraflores, el señor Javier Erken, se encuentra en los Estados Unidos verificando conjuntamente con el gerente municipal de la Municipalidad de Miraflores la fabricación de dos de los elementos que van a llegar para la Compañía de Bomberos, una unidad de rescate y una escala telescópica, que han sido parte del proceso participativo y que la municipalidad está comprando para poner a disposición de la comunidad. De otro lado, quiero reiterar también, sobre todo para los vecinos que nos están visitando y para los que nos siguen a través de las ondas de MiraTV, que seguimos contando con el RPM asterisco 18911, asterisco 19. Perdón, 18911. Repito, asterisco 18911, como una forma más de seguridad para podernos comunicar. Eso sin perjuicio de nuestro tradicional teléfono, el 313-3773, la posibilidad también de comunicarse a través de la cuenta Twitter, y estas cosas van a ser reiteradas en una cartilla que va a salir en los próximos días. Otra cosa que quiero poner en comunicación y avisar al Comité de Seguridad que para la próxima semana formalmente deberíamos estar incorporando a la flota de seguridad 10 nuevos vehículos, 50 motos y un número similar de bicicletas, 20 bicicletas, perdón, aparte de unos Segways que se han comprado. El subsiguiente mes se incorporarán dos vehículos más, que son los vehículos que, como ustedes recordarán, han sido ampliados en la compra en virtud del tema de lo que nosotros cobramos por el corso de WOM, por publicidad de esa época, ¿no? También habrán un par de Segways más que se incorporarán a la flota en aquella oportunidad. Bien, 11 motos también 11 vamos a comprar en adición. en adición. Ok, perfecto. Eso evidencia pues que nuestra flota está siendo
repotenciada e incrementada. Quiero también aprovechar para mencionarles que la próxima semana se va a firmar, esto entiendo es el día jueves, ¿verdad? El día jueves, muy temprano, a las 7 de la mañana, se va a firmar el convenio ya formal entre 6 municipalidades para lo que hemos venido trabajando como municipios sin fronteras. Esto ya lo veníamos trabajando con un acta que teníamos entre las distintas municipalidades, pero ahora le estamos dando la formalidad del caso para que eso conste en un convenio. Las municipalidades involucradas son San Isidro, Surco, Barranco, Surquillo, San Borja y obviamente nuestra municipalidad de Miraflores. La firma va a ser, porque así se decidió al interior de este grupo humano que viene trabajando, el jueves 23 en el Parque El Olivar en San Isidro. Hay algunos otros avances que tenemos que compartir con ustedes. Se viene trabajando el registro único de serenos, sobre todo viendo los antecedentes que los serenos puedan tener. Hemos ya implementado, en virtud a este convenio, el patrullaje integrado. Lo venimos haciendo con mucho éxito con Barranco, con Surquillo, en algún momento lo hemos hecho también con San Isidro. Nos falta seguir implementándolo y trabajándolo mejor con Surco. Y una novedad de mucha importancia es que, como quiera que los municipios que forman parte de este convenio de Municipios Sin Fronteras tienen cámaras, la novedad es que ahora vamos a poder ver lo que esas cámaras tienen. No manejar el direccionamiento de las cámaras, porque eso se maneja en su propia central, pero sí poder estar enterados, por ejemplo, de algo que puede estar sucediendo en cámaras limítrofes con Surco, con Barranco, etcétera, ¿no? En eso estamos incorporando un paso más para los temas de seguridad. Quiero también aprovechar para informar al comité que las 18 cámaras de seguridad del Metropolitano ya se están visualizando desde la central de emergencia de Miraflores. Eso es también un avance muy positivo. Y en lo que viene del año, estamos ya incorporando las cámaras que estamos comprando o que estamos tomando para la municipalidad. Y el compromiso que tenemos nosotros es que, habiendo recibido 43 cámaras, hoy tenemos 71 operativas, pero vamos a llegar antes de fin de año por lo menos a 100 cámaras operativas en el distrito, lo cual es un elemento adicional que nos va a permitir trabajar de una mejor manera en los temas de seguridad ciudadana. Otro de los temas que se ha establecido con relación a este convenio sin fronteras es que necesariamente los jefes operativos de cada unidad de serenazgo tienen que reunirse por lo menos una vez al mes para trabajar los operativos y las cosas que se vienen planeando. Eso es lo que quería informar como inicio de esta reunión, y ahora sí, como hemos dicho, vamos a cederle el uso de la palabra a algún miembro del Comité de Seguridad Ciudadana que quiera tomar algunos minutos para ello. Ofrezco el uso de la palabra. Coronel Briceño, quiere dar cuenta de algunos temas. Adelante, coronel. Gracias, señor alcalde. Quería dar cuenta al comité, leer unas comunicaciones recepcionadas. La primera de ellas, de un vecino miraflorino, Miraflores, 18 de julio de 2012, señor alcalde Miraflores, Jorge Muñoz Güell, presente. Yo, Walter Díaz Zurani, residente en la tercera cuadra de Vargas Machuco, urbanización San Antonio, Miraflores, felicito las buenas obras que gracias a su gestión se están realizando en nuestro distrito. Como se sabe, en algunas ocasiones se critican en efectivo de serenazgo, pero también es necesario resaltar y felicitar a serenos que cumplen excelentemente su función, como es el caso del señor Luis Jara, que presta servicios en el Parque Tradiciones, el cual con un saludo cordial se dirige a cada vecino que transita por el mencionado parque, inclusive hace respetar las normas establecidas en el distrito, utilizando de una manera adecuada y sobre todo educada, que no solo resalta los valores inculcados en su hogar, sino también los que son pilares en nuestro distrito. Esta felicitación no solo es de mi parte, sino también de mi esposa e hijos, la cual le hacemos llegar con todo nuestro aprecio. Atentamente, Walter Díaz Zurani. Lima, 31 de julio
del 2012, señor doctor Jorge Muñoz Güells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Estimado señor alcalde, habiendo tomado conocimiento de la intervención del personal de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores el día 28 de julio del año en curso, a las 03:45, frustrando un hurto mayor en nuestro local ubicado en Avenida Paseo República 5099 de Surquillo, tenemos a bien dirigirnos a su despacho con la finalidad de felicitar por su intermedio al sereno técnico Joaquín Ricardo Pichardo Durán, quien con gran valentía, decisión y responsabilidad intervino en los hechos. Esta actitud de servicio y responsabilidad, aunada al valor mostrado frente a delincuentes armados que nos permitió recuperar parte de los bienes hurtados, no puede dejar de ser reconocida y resaltada por nuestra empresa Indeco S.A. y por ello también felicita a la municipalidad por contar entre sus miembros a un trabajador con valores humanos dignos de elogio, como el mostrado por el sereno mencionado. Atentamente, Indeco S.A., Juan Enrique Rivera de la Barra, gerente general. Lima, 2 de agosto del 2012. Sí. Se ha recibido una carta de la Embajada de Israel dirigida al señor alcalde Jorge Muñoz Güells, en la cual ofrece una beca para personal de seguridad ciudadana o para personal policial que trabaje en Miraflores para seguir el curso Policía y Comunidad entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre del presente año, el Instituto Internacional para el Liderazgo en Kfar Saba, Israel, idioma del curso en español, y fecha límite para presentar las candidaturas el 7 de septiembre del 2012. Se ha hecho, con respecto a esto, señor alcalde, se ha hecho llegar copia a todas las áreas de serenazgo y el día de hoy se le va a entregar a los dos señores comisarios para que se sirvan difundir y ver las personas interesadas en postular a esta beca. Muchas gracias, coronel Briceño, por la información que nos proporciona. No quiero seguir avanzando sin antes agradecer al señor Claudio Arciniega. No sé si él está presente aquí. Gracias al señor Arciniega. Estamos nosotros teniendo la posibilidad de transmitir esta sesión en tiempo real a través de nuestras ondas de Mira TV. Vecinos comprometidos como el señor Arciniega nos permiten pues realizar la labor. Muchas gracias en ese sentido, señor Arciniega. Ahora, no sé si hay algún otro miembro. Señor Carrera, usted está levantando la mano. Muy buenos días, señor alcalde. Con permiso de usted, me dirijo a todos los vecinos de Miraflores como representante de las juntas vecinales democráticamente elegidas. Son tres puntos. El primero, quiero resaltar y hacer un pedido a través de las cámaras de Mira TV a todos aquellos que viven en edificio. He estado en esta semana, porque semana a semana nos reunimos, que la labor de los porteros o vigilantes que están internamente en los edificios distraen a la función del sereno. Si bien es cierto, es cuidar los alrededores, velar por el vecino, no es hacer la labor de la portería. Yo pido encarecidamente, y no quiero dilatar este tema, a los presidentes de esos edificios que sepan deslindar las responsabilidades, porque para cosas funcionales del edificio debe ser claro. Lo he vivido en esta semana y he estado observando ello. En segundo lugar, felicitar a la Policía Nacional, a nuestra Gerencia de Defensa Civil y a todos los delegados vecinales que en este simulacro pude apreciar personalmente en los centros comerciales, a los vecinos, a los mozos y a la gente que nos visita, ¿no? Una conciencia cívica total, un conocimiento total y un desenvolvimiento que inclusive simulaban apurados, con paso apresurado para bajar, para salir de los locales comerciales. Para ello, mi más sincera felicitación, señor alcalde, al gerente de Defensa Civil y a todos los delegados vecinales y vecinos en general. Y agradecerle, para cerrar, lo que por primera vez, después de creo 24 o 25 años del uso de las calles, el uso de nuestras vías, de la distracción de nuestros serenos, que los vecinos que vivimos cerca, alrededor del Corso Wong, hemos podido ver hecho realidad, que usan y nos dejan algo para quién, para nuestro cuidado como delegado vecinal representante de este comité, estas dos camionetas. Gracias por su gestión, señor alcalde, espero que el próximo año se repita. Muchas gracias.
Muy agradecido. ¿Algún otro miembro del Comité de Seguridad? Por favor, le damos el uso de la palabra al comandante Ildefonso Moncada, que es el comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Adelante, comandante. Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos los miembros del comité, a los vecinos. La intención de mi intervención es más que todo informativa con relación a algunas acciones en pro de la seguridad ciudadana que se están realizando en el distrito. Luego de unas reuniones que hemos mantenido tanto con el coronel Briceño como con el coronel Vega, se ha logrado esta semana hacer unos mega operativos con nuestras propias fuerzas de forma combinada. Estamos haciéndolos todos de forma diaria en horas de mayor incidencia delictiva con las fuerzas de la comisaría y con el apoyo de Serenazgo. Está yendo incluso con cámaras de video para testificar estos hechos y no sean luego denunciados como abusos o excesos en la intervención. ¿No? Están siendo, bueno, he recibido comentarios favorables de algunos vecinos. También es importante saber que se ha tenido una reunión con los jefes de seguridad de las tiendas por departamentos y centros comerciales que existen en la jurisdicción de Miraflores, y se ha creado un correo en el cual van a estar colgados virtualmente las fotos de las personas que frecuentemente realizan hurtos o robos en estos centros comerciales, conocidos como tenderos, para que pueda haber un intercambio entre tiendas, todos puedan verlo y sean, bueno, antes que realicen la acción, sean interceptados. Bueno, también quería aunarme a lo que había comentado el señor Carrera con relación a los porteros, que no solamente a veces distraen la función de serenazgo, sino que en muchos casos entorpecen la función policial, indicando tener ciertas disposiciones de no permitir el acceso a personas policiales que van en cumplimiento de su deber. Que a veces es raro porque ingresan personas que no son del lugar a hacer otro tipo de actividades y al policía sí le ponen el alto, ¿no? Sería bueno que reflexionaran en ese sentido. Y por último, hacer conocer a la comunidad que de forma permanente se están realizando operativos alcoholemia en horas de la noche en diferentes puntos del distrito. Estos operativos se realizan con personal especializado de tránsito que vienen con equipos alcoholímetros que están justamente diseñados para este tipo de operativos preventivos. Pero existe mucha gente, sobre todo del distrito, que opone resistencia a estos operativos, indicando que mientras que no haya un fiscal no van a someterse a la prueba. Entonces deben estar más enterados de la parte legal. La policía tiene la facultad, sin necesidad de un fiscal, de intervenir a una persona, de identificarla plenamente. En esos casos a veces, bueno, aparte de la intervención policial por alcoholemia, se le llega por resistencia a la autoridad y después que ha pasado el hecho, pues bueno, se dan cuenta de lo sucedido. Pero para que no ocurran estos hechos, quiero hacer una invocación de que colaboren en este tipo de operativos, que no lo estamos realizando en muchos casos la comisaría, sino personal de tránsito, pero que son una manera preventiva para evitar la cantidad de accidentes que se están viendo últimamente. Muchas gracias, eso es todo. Muy bien, comandante, muchas gracias por la información. Dos reflexiones me suscita su intervención. La primera, que tiene que ver con el tema relacionado con la propia seguridad que nosotros tenemos que tomar como vecinos todos. Todos somos vecinos de Miraflores. En los últimos días hemos visto cómo hay gente que está marcando viviendas con señales y aprovechando que las personas salen. Y muchas veces son o los propios miembros de seguridad, a quienes conocemos nosotros con el nombre de guachimanes, o la gente que trabaja en la casa, que avisa cuando sale uno. Y eso puede estar produciendo inseguridad. De hecho, hemos detectado algunas situaciones de esa naturaleza. Algunas las hemos detectado antes de que se cometa la situación de fechoría. Algunas, lamentablemente, no. Y lo que les quiero pedir a los vecinos es que todos pongamos mucha alerta a estos temas de seguridad. En los próximos días vamos a volver a repartir una cartilla, así como repartimos una cartilla que tenía muchos elementos y detalles, sobre todo con el lenguaje que se usa por parte de los delincuentes, que marcan las casas con ese lenguaje o con esas señas. Esto lo vamos a hacer
una vez más, para poder colaborar. Es una cartilla similar a esta que está acá. Esto va a venir con la edición que vamos a repartir en los próximos días de la revista Miraflorina. De otro lado, el tema de los controles de alcoholemia. Sabemos nosotros que en la medida en que haya un menor consumo de alcohol, vamos también a disminuir situaciones de riesgo en las calles. Ahora, por ejemplo, tenemos un día que, cuya noche que nos ha precedido, ha llovido muchísimo, y las pistas están jabonosas. Si la gente toma, hay un doble factor de riesgo. Entonces, quiero pedirle al coronel Briceño que se compren 2 alcoholímetros para la comisaría de la central y 2 alcoholímetros para la comisaría de San Antonio, para de esta manera contribuir con estos controles de alcoholemia, para que no sean esporádicos, sino que sean controles continuos, y de esta forma disminuir situaciones de riesgo en las calles. Esos eran los 2 temas que quería comentar a raíz de la intervención del comandante Ildefonso Moncada. No sé si hay algún otro miembro de la mesa. Por favor, le damos el uso de la palabra al mayor comisario de la comisaría de San Antonio. Señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos todos, tengan ustedes buenos días. En esta semana se han realizado operativos de impacto, cordillera blanca. Impacto es en cuanto a los vehículos de lunas oscurecidas y motos lineales que vienen en forma esporádica a la jurisdicción a cometer este famoso acto delincuencial en la modalidad de raqueteo. Asimismo, se han realizado los operativos de cordillera blanca que se refiere a los... Mayor Guillén, le pediría que se acerque un poquito más al micro para que todos los puedan escuchar. A los microcomercializadores de droga en la jurisdicción. Asimismo, se cuenta con el apoyo de los señores de Sereno del Área 3, para el cual hemos tenido buenos resultados. En esta semana hemos tenido 4 requisitoriados, ¿no? Son por falta contra la persona, robo agravado y delito contra el patrimonio, robo, los cuales han sido puestos a la división de requisitorias. Eso es todo, señor. Muchas gracias, mayor Oscar Guillén, por su intervención. ¿Hay algún otro miembro que quiera hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra al comandante PNP, Chapiama, que es el responsable de lo que es turismo, no solo para Miraflores, sino para toda la zona sur de la ciudad de Lima. Adelante, comandante Chapiama. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del comité, buenos días. También para comunicar a los miembros del comité de que la policía de turismo también viene realizando los diversos operativos dispuestos por el Comando Institucional de la Policía Nacional. En esta oportunidad, en esta semana, hemos desarrollado Seguridad Turística 2012. Es un plan de operaciones que nos permite a nosotros realizar operativos en el corredor turístico de Miraflores. Hemos capturado a 2 personas, uno que estaba requisitoriado por delito de peligro común, que al ser intervenido se identificó con su licencia de conducir y estaba vigente su captura desde marzo. Entonces se presumía de que esa licencia de conducir debería estar decomisada, pero lo había exhibido, se había confiado y se identificó con su licencia. Y al ser consultado por el sistema informático de requisitoria, dio positivo. Así también hemos capturado a una persona que estaba requisitoriada por omisión a la asistencia familiar y lo pusimos a disposición de la comisaría de Miraflores. Asimismo, intervinimos 5 vehículos también requisitoriados y fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores. Estos operativos los venimos realizando nosotros también en el circuito del corredor turístico en apoyo a la labor del servicio policial básico. Bueno, y seguiremos continuando y daremos cuenta de la participación de la Policía de Turismo. Asimismo, la Policía de Turismo también participó en el simulacro del CIMO el día del 15 de agosto y hemos tenido los informes correspondientes con las entrevistas que nos realizaron la prensa para comunicar sobre el desarrollo y que no hubo ninguna novedad en el corredor turístico.
Muy agradecido, comandante Jorge Luis Chapiama, por su intervención. Y no sé si hay algún otro miembro del... Por favor, mayor Shirley Aston, responsable de la comisaría de mujeres. Después le vamos a dar el uso de la palabra a la gobernadora, Justina Prado. Primero vamos con la... Ante todo, muy buenos mayor días, señor alcalde, representante del CODICE y vecinos del distrito de Miraflores. Los fines de semana nosotros estamos realizando trabajo en conjunto con el sector 2 a cargo del comandante Valenzuela con relación a los operativos de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo. Lo que podía pedirles... o invocarles que a veces cuando realizamos los operativos o nos trasladamos la comisaría de familia de Lima al distrito de Miraflores, al parecer ya tienen conocimiento los niños que en ese momento desaparecen. Y al momento de retirarnos, nuevamente salen y estas personas que explotan a estos niños ya tienen conocimiento. Entonces la única manera de poder evitar que se filtre que vamos a realizar los operativos es hacerlo en el momento, en el día, no con anticipación, porque no sé qué pasa, que cada vez que nosotros vamos desaparecen los niños. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Esa es la única novedad. Gracias, mayor Asto. A mí me suscita también un comentario su intervención. En los últimos días hemos también percibido que hay filtración de información a favor de los medios. Me refiero a que el otro día hemos tenido una intervención por un tema, un intento de robo, y cuando se llegó a la comisaría para hacer la denuncia muy rápido, inmediatamente después ya había un medio televisivo esperando qué pasaba. Entonces, quiere decir que hay filtración de información. Yo le quiero trasladar la responsabilidad al coronel Briceño, como secretario técnico del comité, para que haga una indagación, porque no puede haber tampoco, si nosotros venimos trabajando ciertas cosas con inteligencia, no puede filtrarse esto para que nuestros operativos se vean frustrados, ya sea en temas de seguridad, ya sea en el tratamiento adecuado de niños abandonados o cualquier otro asunto que tenga que ver con temas que son ciertamente reservados. Por ejemplo, esta sesión no es reservada, es una sesión abierta, todos nos están siguiendo a través de las ondas de Mira TV, los vecinos han concurrido, y eso es bueno porque hay sesiones que deben ser más comunicativas, pero hay temas de reserva que no se pueden filtrar. Y entonces también le pediría al comandante Moncada que verifique quién desde la comisaría puede estar siendo el enlace, porque esto se ha producido en la comisaría central de Miraflores, ¿no? Hay que estar muy atentos a esto porque no nos ayuda en el trabajo que nosotros estamos realizando. Bien, vamos a darle el uso de la palabra a la gobernadora, a la señora Justina Prado Roca, gobernadora del distrito. Señora Justina. Buenos días, señor alcalde y todos los representantes de nuestra seguridad ciudadana. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen. Y como observadora he notado unos asaltos en vivo así en Paseo de la República hace un par de días atrás, rompiendo las lunas del carro, pero eso fue en cambio de horario de todos los trabajadores, serenos todos, nadie se encontraba, pero sin embargo los vecinos se alarman y justo se acercó uno de los serenos, bueno, tomó dato, pero no podía hacer nada, ¿no? Esos malos hábitos hay que tratar de ver. Cambio de horario de los trabajadores podría ser no tan específico en hora fijada, pueden variarlo como improvisando a ellos. Gracias. Muy agradecido, gobernadora. Hemos tomado nota de lo que usted ha mencionado. No sé si hay algún otro miembro que tenga algo. Sí, señora Carmela Segovia. La señora Carmela Segovia es representante de las juntas vecinales de las comisarías. Adelante. Muy buenos días, señor alcalde, representantes del CODICEP, distinguidos vecinos. Gracias. Hemos escuchado a cada uno de los que me han antecedido la palabra
y no quiero volver a repetir lo mismo, pero sí hacer hincapié, por ejemplo, en el simulacro que se hizo, los vecinos estamos respondiendo positivamente. Y una cosa muy agradable fue para nosotros observar que los hogares en esta oportunidad, como ha sido de noche, lo han hecho de una forma bastante verídica, porque han salido con sus hijos, los hemos visto en pijama, en cada casa apagaron las luces. O sea, para nosotros es bastante agradable que estemos avanzando y que estemos tomando conciencia. Salimos a las calles como representante y vimos también que salieron algunos a las calles, pero ellos decían, señora, señora, llame a los bomberos, señora, llame a la policía. Entonces un poquito que me, que me pusieron, entonces me dicen, no señora, estamos haciéndole recordar, porque después de un sismo vienen los incendios y sería bueno también de que usted como representante haga llegar. Y yo le digo, está bien, como representante, todos somos representantes ahora, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos, tarea de cada uno de nosotros. Entonces, les manifesté que teníamos los teléfonos de seguridad ciudadana, los teléfonos de la comisaría, de las dos comisarías, y también puede cada vecino llamar. Lógico que si nosotros tenemos la oportunidad, porque nos han dado unos celulares, podemos hacer llegar inmediatamente. Y es bueno, ¿no?, que nos hayan hecho recordar que de repente también se puede comunicar, ¿no?, a los comisarios o a los bomberos. Ahora, en cuanto a lo que estamos escuchando, debemos felicitarnos de que el trabajo en conjunto es lo mejor. De todas nuestras instituciones, la municipalidad, con Serenazgo, nuestros comisarios y la población organizada. Nosotros, tanto el presidente, el representante de las juntas vecinales de la municipalidad, como la representante de la comisaría, hacemos también el trabajo en conjunto con ustedes, señores vecinos. Y para nosotros sería bastante agradable que todos hagan llegar sus requerimientos, porque es bastante bueno, porque nosotros llevamos a su vez a Serenazgo y también a nuestros señores comisarios. A veces, lo que he escuchado en cuanto, por ejemplo, a los vigilantes, los hemos visitado y un poquito soberbios, pero les hemos indicado de que acá nosotros hemos hecho en conjunto, se ha sacado el manual del vigilante. Señor alcalde, deseamos de que esos manuales ya podrían ser repartidos, porque en la anterior reunión nos dijeron que ya se estaban realizando para que no haya de repente estos problemas. Eso es todo por el momento. Gracias. Bien, gracias, señora Carmela. Quiero decirle que el tema de los manuales, nosotros ya lo hemos encargado y van a salir la próxima semana probablemente. Y sin perjuicio de la cartilla que he mencionado, que también va a estar a disposición de los vecinos. Bien, no sé si hay algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra. Si no lo hubiese, voy a ceder libremente. Sí, por favor, comandante Ildefonso Moncada. Disculpe, señor. Esta segunda intervención es para, más que todo, una invitación. El día 30 de agosto, como todos sabemos, se celebra la fiesta de Santa Rosa Lima, que es la patrona de la Policía Nacional. Por él, para víspera a este hecho, la Comisaría de Miraflores ha organizado una caminata de motivación, ¿no?, en la que van a participar no solamente el personal policial de la comisaría, sino también de toda la DIPTER Sur 1, que abarca las 12 comisarías vecinas a Miraflores. Y va a participar, bueno, la clubes de menores, juntas vecinales, y todos los vecinos y amigos están invitados para participar en esta maratón, en esta caminata, perdón, que va a empezar a las 8 de la mañana en la avenida Arequipa, cruce con Aramburú. Es un recorrido corto y finaliza en la comisaría, donde va a haber un punto de hidratación, ¿no?, y como víspera a las efemérides de Santa Rosa de Lima. El día 30
va a haber una homilía en la comisaría, la tradicional procesión por alrededor de la calle, y también culmina con un refrigerio para los alumnos del Colegio Villarreal, que siempre acompañan con su banda de músicos. Eso es con relación a lo que es Santa Rosa de Lima. Y hacer conocer también a la comunidad que se ha estado haciendo, esto ha sido un esfuerzo de parte de la Policía Nacional y el empresariado privado. El día 21 se va a inaugurar una sección de turismo que va a funcionar dentro de la comisaría de Miraflores, en la cual va a estar presente autoridades políticas, bueno, medios de comunicación, en razón de que va a haber ya personal de turismo permanentemente para recibir denuncias a los turistas dentro de la comisaría. Va a estar el comandante Chapiama, el director de turismo, va a estar presente ahí. La Cámara Nacional de Turismo se ha encargado de hacer esto, entonces quería invitar a todos para que participen también de esta ceremonia. Perfecto, gracias. Muy valioso ese, ese aporte de la, del empresariado privado con la Policía Nacional, y la municipalidad está, estará presente ese día de todas maneras. Muchas gracias. No sé si hay algún otro miembro de la mesa que quiera hacer uso de la palabra. Si no lo hay, voy a ceder libremente a algún vecino que quiera manifestar algo al respecto. A la vecina que ha levantado la mano al fondo le vamos a dar el uso de la palabra. Por favor, un micro para que la podamos escuchar todos. Buenos días. La seguridad ciudadana no solamente... Señora, muy buen día. Un favorcito nada más que le quiero... Dos favores que le quiero pedir. El primero, que hable un poco alto porque estamos en medio de una zona donde hay mucha bulla. Y lo segundo es que se identifique al momento de poder conversar con usted para poderla atender debidamente. Soy la señora Tatiana Koritowski Guillén de Venturo. Y seguridad no solamente es que a uno le asalte en su casa, sino la seguridad, como usted sabe, estoy atrás de ustedes... De los vecinos que tienen los gatos y se meten a mi casa. Y estoy enferma yo con un... todo el tiempo tengo que andar no solamente un Kleenex, sino que tengo que andar con papel higiénico porque todo el tiempo estoy con la nariz húmeda. A ustedes no sé si le llegaron a poner multa a los vecinos que vienen a hacerse la caca en mi casa los gatos. Y aparte de eso, ¿cómo se llama? Si le ponen la multa, ¿por qué no limpian? Siguen las porquerías de los gatos alrededor de toda mi casa y en el techo de mi casa. Eso es lo que yo no entiendo. Aparte que también la seguridad de nosotros es que si yo vivo en General Silva, para cruzar en Benavides, nosotros tenemos que tener un sitio, un semáforo de seguridad peatonal para cruzar a Wong, porque no hay. Entonces, deberíamos tener un semáforo para peatones, porque no puede ser que ya varias veces han sido personas atropelladas. Y lo, a mí lo que más me preocupa es mi salud. Ahorita no puedo andar ni con Kleenex, ando con un rollo de papel higiénico porque tengo húmeda mi nariz, alergia a la porquería de los gatos. No puede ser, señor alcalde, ¿no? Es la seguridad que pedimos para todos los que cruzamos a Wong, es bien peligroso. Y segundo, que yo no sé si le llegaron a poner multa a estos señores que no sé de dónde han salido, que no son dueños, son inquilinos. Pero si les han puesto la multa, no lo sé. Pero que las necesidades de los gatos, todo alrededor de mi casa está. Yo ando con la nariz tupida todo el tiempo. Y esa es una alergia, me dice Alberto Arias, que es el mejor otorrinolaringólogo de Perú, me dice, Tati, tú no vas a tener animales. Yo no tengo animales. Son la porquería de los gatos que estoy rodeada de ellos. Y no lo limpian. Yo voy a exigir que ellos limpien. Gracias, señor alcalde. Y, por favor, también la seguridad de todos nosotros los que cruzamos a Wong. Debe haber un semáforo para peatones. Porque es terrible que algún día nos vaya a coger un carro. Porque... aparte que los carros que vienen de Benavides, teniendo el semáforo rojo, voltean a toda velocidad a meterse a la República de Panamá. Antes no había eso. Entonces también ese es un peligro, porque uno está viendo el semáforo, cruzan y están viniendo los, ¿cómo se llama? Los micros, que ese es un peligro, ¿ya? Gracias y buenos días. Muchas gracias, señora. Está presente aquí la subgerente de fiscalización, que usted... podrá conversar directamente con la señora Corbacho. ¿Está Gloria? ¿Dónde está Gloria? Gloria, después, para que puedas conversar con la señora con el tema este de la fiscalización, que ya creo nosotros hemos atendido este caso en su momento, pero habrá algo que explicarle también a la señora, porque ella está preguntando si es que se les puso alguna sanción a estos vecinos. Está también el gerente de Obras Públicas, el señor Moreno. Alejandro, levanta la mano, por favor, para que te pueda ver la señora, para que te pueda conocer y eventualmente evaluar el tema de ese pedido. Hay que ver si es viable o no es viable el pedido del semáforo peatonal.
Bien, seguimos en el orden. Por acá había visto una mano levantada. Me parece... le voy a pedir que sea la señora Gotuso, que tiene el micro, que vaya entregando de acuerdo como ella ha visto que se ha levantado la mano. Pero también, Ana María, hay que ver que en este sector hay personas que están levantando la mano, por favor, ¿ya? Para respetar el orden. Yo les voy a pedir a los vecinos que, por favor, seamos puntuales, breves y que vayamos al tema de seguridad ciudadana fundamentalmente. Por favor, señor alcalde, buenos días igualmente a los señores representantes de las comisarías, de los bomberos y otras autoridades, igualmente así a los vecinos concurrentes. Solamente era para hacer una astringencia, porque después, posteriormente, voy a hablar. Era en el sentido de que usted debe tener una secretaria a su costado para que tome nota de todos los pedidos que hacen los señores miraflorinos, porque de esa manera usted sabe que las palabras se las lleva el viento, pero lo que queda escrito es lo que se va a tomar en cuenta. Entonces no sé si acá habrá una grabadora, habrá una secretaria o alguien que esté tomando nota, porque de esa manera... Le respondo muy rápidamente, querido vecino, esto queda grabado. Aquí hay una cámara de Mira TV, que es nuestro canal de televisión web, pero aparte queda grabado en un registro que tenemos en la municipalidad. Sin perjuicio de que está grabado esto, la señora Gotuso está tomando nota y también la secretaria general del consejo, que es la doctora Calderón, que está a mi lado izquierdo. Sin perjuicio de eso, el secretario técnico de la municipalidad, que es el coronel Briceño, que es el gerente de seguridad ciudadana, está también tomando nota, porque de esto se hace un acta que se va llevando en un libro de actas sesión por sesión. Justamente a esa era mi inquietud, señor alcalde. Posteriormente voy a tomar la palabra, dada la circunstancia que este es solamente una astringencia. Un ratito, atrás. Buenos días, señor alcalde. Julio Núñez Ponce, soy vecino de acá de la avenida Ricardo Palma. Había una preocupación en cuanto, yo tengo hijos, bueno, de 11, 12 años y tengo una señora madre de 80 años, que vamos cruzando a la avenida Benavides para ir a la parroquia Carmelitas. Y en el cruce con la botica Malqui y Citibank, ahí ha habido un accidente, una amiga y mi mamá fallecido la semana pasada, y cuando cruzo con mis hijos a ir a misa, sobre todo los domingos, los carros pasan muy rápido, muy rápido. O sea, ahí sería bueno o un semáforo o señales o pintadas en la pista para que indiquen hay cruce peatonal, sobre todo para poder ir desde acá cruzando y ir a misa los domingos y los días de semana a misa, ¿no? Por favor, tomen en cuenta en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, vecino. A su lado nomás está el señor Alejandro Moreno, que es funcionario de la municipalidad, que es con quien le pido que le deje todos los datos para que nosotros podamos hacer lo que corresponde, como temas de señalética, evaluar puesta de semáforos o cosas por el estilo. Por favor, con Alejandro, que está a su lado izquierdo. Gracias. Señor alcalde, muy buenos días, dignas autoridades todas y vecinos. Mi preocupación... ¿Su nombre, señora, por favor? Ana Castro de Mesa, vecina de acá, de Ortiz de Ceballos 256. Son varios mis reclamos, pero ya escuché uno de ellos, son los semáforos. Otro es, mi preocupación mayor es que la calle es muy utilizada de lunes a viernes completamente de carros ajenos. A seguridad yo he participado muchas veces, en la cual dice que han presentado su queja, que ya presentaron, pero no hay cuándo dan esa solución. Otro es los parques. Yo hago todos los días mis ejercicios y salgo a este parque, voy al Castilla. La suciedad de los perros es como la vecina anterior dice. Personas muy elegantes, bien al celular, conversando, dejan a los perros que hagan sus necesidades y no recogen. Yo voy porque yo también tengo un cachorrito y paseo todos los días. Aparte de eso, ya dijeron también de los semáforos, me antecedieron. Y por otro lado, los ruidos en las casas interiores
deben ser respetadas. Hasta las 11 de la noche ni hablar, pero después de las 11 que dejen también. Miraflores es una, como dice, una ciudad de tranquilidad, pero ya casi no la tenemos. Y el otro es mi preocupación. Cuando uno va al municipio, he ido varias veces. Me mandan de un lado a otro porque hay una construcción. 4 años atrás han demolido. Dejaron abandonado. El año pasado, en octubre, empezaron nuevamente a renovar su construcción. En el mes de marzo han abandonado nuevamente. Soy vecina del lado nomás y todo lo me han dejado, mi jardín, ya ni siquiera se puede decir jardín porque todo han maltratado, me han derrumbado una pared. Ahora está todo abandonado. Y por favor, cuando uno va a la municipalidad, quisiera que se digne de atender un poquito mejor, porque dice, no, vaya a obras privadas, no, vaya a obras públicas. Por favor. Además, lo único que quisiera recalcar, por acá a veces hay de seguridad personas bastante jóvenes, y usted sabe que los maleantes, a un jovencito, pues, lo pueden estrangular.